Mis saludos en este nuevo encuentro con el lenguaje. Pero antes de comenzar a conversar sobre el tema y los objetivos que trataremos en la lección de hoy, te propongo copiar el tema. Adelante. Un texto para reafirmar conocimientos. Estuvimos recordando algunos de los contenidos gramaticales que durante el curso seguirás profundizando, contenidos que en alguna ocasión estudiaste, pero que ahora te hace falta para superar el nivel cultural. Bueno, ¿qué vamos a tratar hoy? Estaremos tratando esos mismos contenidos a través de dos textos escritos en prosa que espero que te agraden. Pero quisiera antes recordarte los textos, los párrafos que incluso lo tienes en tu cuaderno de trabajo, que me da pie incluso uno de ellos para trabajar la figura excepcional que vamos a ver en nuestro encuentro. Recuerda que vimos, analizamos un fragmento de la obra Primavera de la poetisa y escritora uruguaya Juana Ibarburu y el cuento del argentino Julio Cortázar. Recordemos un poquitico ese cuento. En él se hablaba de un hombre que al subir al cielo se dio cuenta que en el mundo existen muchos tipos de fuegos, diferentes tipos de fuego, y los calificó de tres formas. El fuego ardiente, para calificar a ese hombre que lucha, que se empeña por alcanzar un futuro, cambiar su vida. El fuego sereno, ese hombre que lucha, pero que espera algo pasivo porque las soluciones le vengan sin hacer mucho esfuerzo. Y el fuego bobo, ese hombre que no hace nada por cambiar su futuro. También en este texto que te presentamos se expresa en una idea de que cada hombre brilla con cada persona, brilla con su luz propia. Bueno, esa actividad la tienes en tu cuaderno y debes interpretarla. Tu facilitador te ayudará a resolver, a responder esa interpretación. Bueno, yo quiero presentarte ahora a una figura muy importante de la historia de nuestra América que yo considero que en su tiempo brilló por su luz propia y que hoy sigue brillando. Me refiero a Simón Bolívar, el libertador de América, proclamado así por su pueblo en el año 1813. Figura excepcional porque supo llevar a cabo las luchas independentistas contra el colonialismo español. De él, ¿qué estudiaremos? Dos fragmentos de su Carta de Jamaica, escrita el 6 de septiembre de 1815. En ella se plasma todos los derechos, todas las aspiraciones, las razones por las que Bolívar llevó a cabo esa lucha contra el colonialismo español, con tal de alcanzar la libertad y un futuro mejor para nuestros pueblos de América. Te propongo entonces, sin más, ver un material
un fragmento de un serial llamado Bolívar, el hombre de las dificultades, y acto seguido el primer fragmento de su carta. Espero que te agrade. ¿Qué bien marchan mis hombres al combate? Sí, mi general. Pero no vuelven. Mañana devolveré a Bolívar las banderas de los batallones Bogotá y Vargas. Yo no quiero conservar un trofeo que empaña la gloria de dos batallones, de los cuales se puede decir que, si fue fácil destruirlos, ha sido imposible vencerlos. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo una sola nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Te voy a dar un tiempo para que leas este fragmento de su carta de Jamaica. Si quieres anotar la referencia, puedes hacerlo. Incluso tienes el texto en tu cuaderno. Este documento tiene, aún hoy en nuestros días, un carácter extraordinario, un carácter reflexivo, muy educativo y muy aleccionador. Este documento hizo despertar en nuestros pueblos de América ese deseo de alcanzar la independencia contra el ejército, contra el gobierno español. Ustedes pudieron observar cómo estaba formado, cómo estuvo constituido ese ejército, ese batallón de hombres que acompañaron a Bolívar, campesinos, descalzos, sin ropa apenas, dispuestos a luchar y vencer. Y cómo al final el general del ejército enemigo dice: si no fue fácil destruirlos, tampoco fue fácil vencerlos. Es digno de admirar esta lucha, esta victoria. Te repito, fíjate en cuál sería, en esencia, la idea que se plantea en este fragmento. Vuelvo a leértelo. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo una sola nación. Bolívar aspiraba a que todos los pueblos de América, del río Bravo a la Patagonia, fueran
fuera una sola nación, todos unidos, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Si quisiste anotar algunas ideas de las que te hemos dicho, a continuación haremos una actividad gramatical. Tú podrás trabajar conmigo desde tu cuaderno y anotar todo lo que hagamos en tu libreta. ¿Recuerdas que en la lección 2 estuvimos trabajando las partes de la oración que te serán muy útiles para seguir comprendiendo, leyendo y analizando cualquier tipo de texto que te propongamos? Bueno, yo te propongo ahora trabajar conmigo. Como te dije anteriormente, anotarás todo lo que hagamos. Vamos a extraer de ese fragmento algunas de esas partes de la oración. Adelante. Idea grandiosa. ¿Qué cosa es? Es un sustantivo. Y un adjetivo. El mundo es un sustantivo. Nación es otro sustantivo. Vínculo. Fíjate en la acentuación de las palabras, el uso de la S minúscula, porque son palabras que no se utilizan para iniciar el texto, sino que están dentro del propio texto. Vínculo, otro sustantivo. Y, que es una conjunción, y con, que es una preposición. Te advierto que, como estamos en nuestra tercera lección, solo estamos trabajando contigo las partes de la oración, pero más adelante, en el transcurso del curso, podrás conocer las diferentes clasificaciones del sustantivo, podrás conocer las funciones de la conjunción, las funciones de las preposiciones. Cópialo rapidito para presentarte el siguiente texto. Thank you.
Bueno, espero que te haya resultado interesante conocer estas partes de la oración para comprender este texto también, además de la idea central que Bolívar quiso transmitir con sus palabras. Te propongo entonces, si estás en condiciones, de observar el siguiente texto, que te advierto está en tu cuaderno de trabajo. Yo deseo, más que otro alguno, ver firmar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Si te das cuenta, este texto tiene mucha relación con el texto anterior, pero esta vez quisiera que fueras capaz de determinar cuál es la idea esencial o central de este fragmento. Fíjate cómo dice Bolívar: yo deseo más que otro alguno ver firmar en América la más grande nación del mundo. Te pregunto, ¿a qué está llamando Bolívar en estos momentos? ¿Qué era necesario alcanzar para que todos los pueblos de la América vencieran al colonialismo español? Te pedí que determinaras de este segundo fragmento su idea central, incluso que lo relacionaras con el fragmento anterior, porque son muy unidas los mensajes, se relacionan mucho los mensajes que Bolívar trata de transmitir en esa carta. Pero seguramente que no tienes bien definido qué cosa es la idea central o esencial. Claro, más adelante podrás estudiar en próximas lecciones qué es la idea central y cuáles son las cualidades importantes de un párrafo. Yo te propongo ahora observar y copiar ese concepto. Adelante.